Hola, ¿qué tal amigos? Amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Llegamos a San Miguel de Velasco. Miren esta iglesia preciosa, esta iglesia hermosísima que es característico de todos los pueblos chiquitanos, tener una iglesia majestuosa. Así que vamos a recorrer este pueblo precioso que hay aquí en Santa Cruz, este pueblo chiquitano que se caracteriza por tener gente muy buena, gente muy amable, gente muy sencilla, muy humilde y muy hospitalaria. Así que vamos a conocer este pueblo lindo. Estamos recorriendo la plaza, vamos a recorrer las calles, vamos a hablar con las personas de este pueblo y por supuesto vamos a ingresar a esa iglesia preciosa para conocerla por dentro. Así que amigos, los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de las notificaciones para que de esa manera ustedes siempre estén notificados cada que nosotros subamos un video. Amigos, empezamos a recorrer este pueblo hermoso, este pueblo chiquitano, San Miguel de Velasco. Y recorriendo las calles de aquí del pueblo, aquí en San Miguel de Velasco, hemos tenido la fortuna de conocer al señor Evin Dorado. Él nos va a hablar un poquito de su pueblo, de aquí de San Miguel. Nos va a comentar cómo son los migueleños y además también nos va a hablar un poquito de las necesidades que hay en este pueblo. Los saludamos y empezamos a conversar con el señor Evin Dorado. Acá en este pueblo migueleño, gracias a Dios, hubo buenos docentes. Y acá no hay maleantes, no hay asaltantes, no hay rateros. Es un pueblo tranquilo. Según mi punto de vista, a la edad que tengo, este pueblo tiene muchas necesidades. Ustedes, en principio, la necesidad es el agua. Se toma agua mala. La gente vive, un poco de gente vive de la agricultura. Otros son los pequeños comerciantes medianos que les da para medio vivir. Pero como es tan tranquila la gente, no hace paros, no se marcha. Si ha hecho algún bloqueo es porque hay que hacerlo. La helada seguida 2 años nos ha liquidado pasto. No hay pasto, estamos ahorita consumiendo. Acabo de acarrear cacarilla al impuesto para que mi mamá coma. Hay una ganadería que es cotizada en los remates, que es una de las mejores de toda la zona, inclusive de todo el departamento. Anoche pasó un remate, una lenda acorillada. Buenos precios. Acá la ganadería es bien, pero la sequía, el pasto, eso incluye a la crianza. Aquí hay un gran porcentaje de gente buena, trabajadora, del occidente inclusive. Acá el calidad uno se ha vuelto. Los docentes que llegaron acá solteros, toditos buscaron para su compañera, para su dama, y las damas que llegaron buscaron para su una tranquilidad.
tenemos la carretera que nos está llegando, que ya es un medio de subsistencia más tranquilo. Salen como 6, 7 flotas todos los días y llegan a Santa Cruz acá. Amigos, amigas, quiero mostrarles dónde fue que pasé la noche junto a la Bambina, aquí en San Miguel de Velasco. Quiero mostrarles que estamos disfrutando de una sombra realmente espectacular. Como siempre, nos conocemos con personas muy buenas. A cada paso nos encontramos con las personas indicadas, personas realmente que nos tratan como si fuéramos familia. Nos permitieron ingresar a su casa. Pedimos dormir aquí afuerita, pero nos dijeron de ninguna manera adentro. Así que estamos debajo de este árbol de manga. De rato en rato nos cae alguna, pero todo bien. Pasamos una noche realmente linda. Descansamos, la pasamos genial. No estamos sufriendo del sol. En este lugar nos estamos quedando ya un par de días para pronto continuar viaje junto a la Bambina. Así que amigos, quería mostrarles este lugar hermoso donde estamos descansando, donde estamos sintiéndonos seguros, sintiéndonos muy bien resguardados, y todo eso es obviamente gracias a la gente buena, la gente amable, la gente cariñosa que nos encontramos en todos los pueblos a donde vamos, y San Miguel de Velasco no podía ser obviamente la excepción. Así que estamos muy agradecidos con todas las personas que nos estamos encontrando a lo largo y ancho de toda la ruta. Bienvenido aquí a mi casa de San Miguel de Velasco. Yo soy una familia más migueleña. Los migueleños somos hospitalarios, buenos, amables. Y bueno, gracias también a usted por tener esa confianza de alojarse en mi casa. Es bienvenido en mi casa. Siempre yo a las personas que vienen de otro lado lo tomo como una familia más de mi casa. La fiesta de mi pueblo ya se aproxima. Es el 29 de septiembre. Se hace una fiesta muy, muy hermosa. Hay entrada del poder comunitario. ¿Qué significa eso? Que todas las comunidades, todos los vecinos demuestran su baile, lo típico que es de acá de San Miguel. San Miguel lleva el nombre de San Miguel Arcángel, ¿no ve? El que luchó contra el mal. Es un santo muy poderoso que la gente le tiene mucha devoción hacia él. Bueno, aprovecho esta oportunidad invitar a toda la gente de Santa Cruz, de nuestros vecinos, San Ignacio, San Rafael, que vengan a nuestro pueblo a compartir la alegría que vamos a demostrar ese día de las fiestas del pueblo con la serenata y con la entrada del poder comunitario. Estoy en la puerta de esta preciosa iglesia misional. Estamos hablando de la iglesia de San Miguel de Arcángel,
Allá está el santo de esta iglesia, fíjense, en la esquina de aquí de la plaza. Y acá está esta iglesia preciosa que tiene 262 años. Es una iglesia espectacular, una de las mejores de toda la Chiquitania. Está cerrada, pero van a abrirla especialmente para nosotros. Así que vamos a aprovechar esa ganga, esa oportunidad, esa fortuna que tenemos. Que nos abran la iglesia exclusivamente para nosotros y vamos a entrar a conocer la iglesia de San Miguel de Velasco. Y ayer estuvimos en este mismo lugar, que es la Gomería San Antonio, donde nos prestaron el servicio de parchado de una de las llantas de la Bambina. Se vienen al lado de la plaza y preguntan cuál es la calle Bolívar y avanzan 2 cuadras y media después de la plaza. Van a llegar directo aquí a la Gomería San Antonio. Trabaja 24 horas y les va a hacer un trabajo realmente bueno. Y volvimos el día de hoy porque resulta que la señora Sofía Núñez es artesana y hace unos trabajos realmente espectaculares que los vamos a mostrar en este momento. Y vamos a conversar con la señora. Ella nos va a hablar un poquito sobre todo lo que fabrica personalmente con sus manos. Soy una artesana igual de aquí de San Miguel, que estoy empezando con la cuestión de tallado en madera. Se hace adorno, como ve aquí, hay un perchero, un cofre, porta lapicero que tiene para teléfono, para bolígrafo, hay esto para escritorio que va con el inicial del nombre, como lo ve aquí, de diferentes modelos. Aquí tenemos otro modelito que hice para talleres, por si a alguien le interesa. Aquí hay 4B modelos y ya son encarguitos también. Y se hace diferentes trabajitos en cuestión de madera, ¿no? A lo que pide el cliente. Aquí en San Miguel tenemos una asociación que se llama Sinarme. Ayer se ha ido el presidente de la asociación a San Ignacio llevando productos para la feria que hay en San Ignacio de la Cruz. Invitar, ¿no?, a gente que no conoce acá que venga a ver las artesanías que se hacen en San Miguel. Y ahora que somos capital del tallado, ¿por qué somos capital del tallado? Porque es donde hacemos las mejores cosas en cuestión de tallado en madera.
a la represa aquí en San Miguel de Velasco. Quiero mostrarles, miren ahí atrás, esa es la represa de aquí del pueblo, de donde la gente se suministra de agua. Nosotros, ustedes saben de dónde venimos, venimos de Salinas de Lomerío, de San Antonio, de San Juan de Lomerío, y ahora estamos aquí en San Miguel. Y definitivamente toda esta zona está sufriendo una sequía terrible. Entonces, este manantial es sagrado para el pueblo. De este manantial el pueblo se suministra de agua, los animales tienen agua. Bueno, es la fuente de la vida de la cual todos dependemos. En todo caso, amigos, esta es la represa de aquí de San Miguel de Velasco. Y como les dije hace un momento, es un lugar sagrado, tanto para los animales como para las personas, porque a partir de este manantial está la subsistencia de la vida en toda esta zona. De esa manera llegamos al final. Este fue nuestro paso por San Miguel de Velasco, un pueblo realmente lindo, un pueblo espectacularmente hermoso, con una iglesia impresionante, con gente, como siempre lo digo, gente muy buena. Del lado de allá, no sé si alcanzan a verla, está la Bambina, ya está lista. Nosotros estamos partiendo, estamos yendo a la fiesta de San Ignacio de Velasco. Hay una fiesta espectacular que nos está esperando y nosotros estamos yendo a conocer cómo es la movida por allá, cómo es la fiesta. Nosotros ya estuvimos en San Ignacio, pero estuvimos en un día normal. Ahora estamos yendo a conocer ese pueblo en un día de fiesta. Como siempre, los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de las notificaciones para que siempre estén notificados cada que yo suba un video, y además también que nos den un me gusta, que nos den un like, que nos den un dedito pulgar para arriba, para que de esa manera nosotros sepamos de que les gustó el video que subimos para ustedes. Además también, amigos, comenten este video, díganos si ya conocían San Miguel, si les gustó, si les gustaría venir, si ya estuvieron aquí, si nos faltó un lugar por ir, coméntenoslos, póngannoslos aquí abajito en la cajita de los comentarios. Otra cosa que siempre les pido y que sé que no les cuesta absolutamente nada es compartir, amigos. Compartan este video, compártanlo en sus redes sociales, péguenlo en su Facebook, súbanlo a sus grupos de WhatsApp, compártanlo por todos lados para que más personas conozcan este pueblo precioso que es San Miguel de Velasco, donde hay mucha cultura, donde hay artesanos espectaculares, donde hay gente buena y donde podés venir a pasar un fin de semana realmente espectacular. Amigos, nos vamos despidiendo, seguimos de viaje, nos vamos a conocer la fiesta que hay en San Ignacio de Velasco. ¡Chao, amigos! ¡Hasta la próxima!